Estamos transmitiendo en vivo a través de The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo. Una tarde rica, la verdad es que muy, muy bonito clima. No está fresco como otras ocasiones. Y la verdad, el clima está ad hoc para presentar a las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 10. De la Escuela Secundaria Técnica número 10. Que se escuche un poquito más fuerte. Más fuerte. A ver, nuevamente, está esta tarde con nosotros aquí en The Gest TV las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Ah, eso sí, ya se escuchó bonito. Y resulta que vienen a platicarnos de un tema bastante, bastante interesante. Muchas gracias por estarnos acompañando ahí en sus casas, en la oficina o en la escuela o en donde ustedes estén en el celular. ¿En qué otros lados nos pueden ver? En todos lados, ¿no? En las iPad, en cualquier dispositivo donde ustedes nos estén viendo. Bueno, ya les dije que vienen las chicas, están aquí las chicas de la técnica número 10 y platíquenos de qué vamos a hablar esta tarde. Valores y antivalores. Ok, valores y antivalores. ¿Me quieren explicar qué es un valor y qué es un antivalor? Sí, ok, pero antes de eso, vamos a presentarnos. ¿Sí? Empezamos de este lado, por favor. Valentina. Valentina. Melanie. Hazel. Hazel. Nicole. Mayra. Mayra, bien. Bueno, pues entonces que nos digan ellas al micrófono. ¿Vienen de la Escuela Secundaria Técnica número? 10. Excelente. Entonces, ¿quién nos explica qué es un valor y qué es un antivalor? Bueno, pues yo pienso que los valores son los principios que demuestran nuestros sentimientos y nuestras conductas hacia las personas. Los antivalores son todo lo contrario a eso. Una persona que no demuestra valores es fría y pues es cruel a la vez. ¿A qué se refieren con fría? Pues a la vez eso hace que sea fría con las personas, que no sea amable, y eso a veces provoca que las personas se quieran alejar de ti. ¿Algo nos quieres decir? Ajá. Bueno, yo diría que frío sería como una persona algo anti, bueno, que no tenga muchos sentimientos, que no los exprese y que sea egoísta, que te lastime o que su fin sea lastimar a las demás personas. Ok, yo entiendo esto, por ejemplo, a ver si estoy en lo correcto. En un funeral, que alguien, vamos a poner tres hermanos, los dos hermanos están llorando y el otro no está llorando, ¿eso es que sea frío? O sea, que no tenga sentimientos. No, no necesariamente tiene que ser eso. Tal vez él sí siente los sentimientos, pero no los muestra. O sea, no porque no demostremos que nos duele algo, que nos afecta algo, ¿eso quiere decir que somos fríos o que no somos fríos? Puede ser la hipocresía, que por ejemplo, cuando eres hipócrita, tú estás con una amiga. Y según ella te cae muy bien y todo eso, y detrás a sus espaldas, o sí, hablas de ella o de sus cosas íntimas que le habías dicho, al igual que la deshonestidad, que puedes inventar chismes. Y eso es un antivalor. Ajá, esos son ¿Cuál antivalores. sería el valor? El valor sería la honestidad. Hablando, o, por ejemplo, tú tocaste el tema o dijiste la palabra hipocresía. Ese es un antivalor. ¿Y cuál sería lo contrario? Sería la expresión, porque ahí expresas como que tus sentimientos y con la hipocresía los estás guardando y estás haciendo otros sentimientos, por así decirse. Muy bien. Entonces, bueno, ya hasta este punto ya tenemos claro, el ser frío no necesariamente tiene que ser hipocresía. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ¿qué otro valor tenemos? Por ejemplo, mejor dicho, ¿qué valor nos inculcan desde pequeños en casa? La honestidad. La honestidad. También el respeto. Respeto, honestidad. ¿Qué más? Ser solidarios. ¿Qué es ser solidario? Es ayudar a las personas, o sea, por decir, es ayudar a alguien
sin tener un fin, sin recibir nada a cambio. ¿El ser solidario solamente es en la calle? No, con cualquier persona. Bueno, porque ustedes están diciendo ser solidarios con la gente. Uh-huh. Y cuando decimos ser solidarios con la gente, o cuando nos referimos a la gente, es más que nada como el exterior, ¿no? Cuando decimos nuestra familia, estamos hablando dentro de nuestros hogares, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero también podría ser de que apoyemos a nuestros padres, por ejemplo, por poner un ejemplo. Están lavando los trastes. ¿Y por qué no acercarnos? Y bueno, tú los lavas y yo los seco, ¿no? Yo los acomodo. ¿Eso sería un valor? ¿Eso sería ser solidario? Sí, también sería ser acomedido. ¿Ser acomedido o solidario sería como no, pues no, yo creo que sería diferente. ¿Sería un sinónimo? Sí. ¿Sí? Y bueno, un antivalor en casa, algo común. Irresponsable. Irresponsable, como por ejemplo... Bueno, decir que tú vas a ayudar a recoger tu cuarto y no hacerlo. Que es lo más común, ¿no? Que siempre nos regañan nuestras mamás. ¿Y por qué no levantaste de tu cuarto? ¿Por qué no hiciste la cama? ¿Verdad? Nicole, ¿algo nos quieres decir? Soy Valentina. Valentina, perdón, Nicole. Estaba hablando con Nicole, perdón, Valentina. Ah, bueno, también otro es, por ejemplo, tener una tarea tú en casa, lavar los trastes o hacer la comida, y al final de cuentas tú no lo haces y lo tiene que hacer una persona adulta. O sí, básicamente es no cumplir con tus actividades de la casa. Ahora se da mucho en las redes sociales que hay ofensas, que violencia, ¿qué otra cosa? ¿Qué más hay? Bullying. Ciberbullying. ¿Qué más? Acoso. ¿Acoso? ¿Faltará por ahí alguna? ¿O dos o tres o más? ¿Podría pasar a violencia? ¿Violencia? Bueno, ¿todos esos son antivalores o son valores que se desviaron? Son antivalores. ¿Es correcto decir un valor que se desvió por ahí? No. ¿No? ¿Y eso desde dónde creen que esté mal? ¿Desde casa, de la escuela? Todo empieza, bueno, sí, exactamente. Depende de cómo nos eduquen nuestros padres. Es necesario tener una educación y compartir todo lo que son nuestras culturas, porque bueno, a mí desde pequeña me han enseñado a tener valores, respetar, ayudar a la gente y ser honesto o tratar de serlo, claro, porque nadie es perfecto. Entonces, si un padre no regaña a su hijo cuando comete un error, eso el niño va a pensar que está correcto y lo va a seguir haciendo y va a ser así repetitivamente, y eso lo va a procrear a que sea un niño maleducado. En lugar de que tenga valores, tendrá antivalores. Uh-huh. ¿A ustedes les ha pasado que van en el transporte público y ven a una persona pues ya de edad y alguien, no sé, de unos 20 años, una cosa así, y que no le cede el asiento a la persona? Eso que es un antivalor, pero si no lo inculcaron en casa, ¿de qué forma podríamos hacerlo? Es que todo depende, porque por ejemplo... Si al niño o niña desde pequeño, por ejemplo en el metro, que sientan a sus hijos al lado y ven que otra persona ya mayor no ven que sus padres o las personas adultas con quien los acompañan se paran para cederle el asiento a la persona o discapacitada o ya viejo. ¿A ustedes les ha tocado ver esta situación? Sí. Y como que ganas de decirles a alguien, oye, ¿qué onda? Dale chance a la señorita que se siente o a la señora, ¿les sí, ha pasado? Yo creo que sí, porque eso sería algo que no se debe... Es un antivalor porque no te lo enseñan en casa y tú se lo... Bueno, de grande tú se lo mencionas a tus hijos... O no haces bien tu trabajo, no lo harías bien tu trabajo como padre o también como un amigo. Exactamente. Bueno, también yo digo que nadie nos enseña a ser padres, así que tampoco no podríamos jugar a esa gente. Aunque también cuando a algunas personas les tratamos de decir que sean amables o que se dan el asiento, son muy agresivas. Se ofenden. Uh-huh. Entonces, bueno,
palabras antisonantes. Uh-huh. Bueno, estaba viendo antes de entrar al programa que traen por ahí una hojita, ¿sí? Y no sé qué dato traen ahí para que por favor nos lo compartan. Ok, valores con Nicole. Los valores se denominan que son un conjunto de pautas de la sociedad establece para las personas en las relaciones sociales. Su estudio corresponde a la axiología, una rama de la filosofía, y de una forma aplicada pueden ocuparse otras ciencias como la sociología, la economía y la política. Y hay muchas diferentes maneras de valores. En una de ellas son los morales, que serían la libertad, la felicidad, la honestidad, el amor y la paz. Bien, esos son los valores morales. ¿Por qué se les llamará valor moral? Porque se pueden... Acércate un poquito más. Porque se pueden practicar y con otras personas y las puedes ayudar. Uh-huh. Y o sea, hay modo de que las pasemos por así... Oye, no, fíjate que eso está mal, pero uh-huh. podrías hacer esto. Una ayuda. Eso es un valor moral, uh-huh. ¿sí? Y los antivalores, ¿quién nos...? Valentina. Valentina. Los antivalores rigen la conducta de las personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca... Es aquella que se coloca frente a la tabla de los valores en actitud negativa para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una persona sin escrúpulos. 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 Ah, perdón. Escrúpulos. Fría, calculadora, insensible, etc. El camino de los antivalores es todas las que se equivocan porque no solo... Nos se humaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedoras del desprecio. Bueno, y por ejemplo, ahí en la secundaria les enseñan o les inculcan algún tipo de valor. Sí, la honestidad. La honestidad, responsabilidad. A ver, vamos primero por uno. La honestidad. ¿De qué forma les enseñan, quién, los profesores, los compañeros, o quién les enseñan la responsabilidad? Perdón, ¿cuál dijimos? La honestidad. La honestidad. Serían más los maestros, por decir, si en el salón se llega a perder algún objeto, el profesor, no sé, nos entrevista y nos dice que quién sabe y que lo digamos porque es lo correcto. Uh-huh. Entonces, de esa forma nos está diciendo que seamos honestos y que lo hagamos. Entonces, pues ya algunos compañeros que tienen la educación hacen lo correcto y son honestos. Entonces, esa es una manera de... Y por ejemplo, si cuando están poniéndose, no sé, en la plática que tienen con el profesor para saber quién tomó o si alguien sabe del objeto perdido, ¿hay algún tipo de sanción? A veces. ¿Cómo cuál? A ver, platiquen. Podrías llamar a los prefectos, a la dirección, ajá. suspensión o a la biblioteca. A leer, a la biblioteca. Uh-huh. Hacer unos trabajos o ir en marco para la convivencia. Muy bien, ok. Ese entonces fue el primero, la honestidad. El segundo quedamos que es la responsabilidad. ¿De qué forma les enseñan a ser responsables? Con la tarea es una forma de hacerse responsable tanto en casa como en la escuela. Uh-huh. Y eso es algo que igual se debe de inculcar desde casa. Desde casa, desde que uno tiene uso de razón. Uh-huh. Sí, porque es cuando, bueno, desde bebés, porque los bebés ven como los papás no saben qué es la responsabilidad ni la irresponsabilidad, claramente, pero ven que siempre hacen como que las cosas diarias, por ejemplo, la mamá, que casi diario ve que limpia la casa y eso es como un hábito. Es como un hábito al igual que la responsabilidad. Muy bien. El tercero.
la responsabilidad creo que sería una obligación, que es un poco más fuerte o digamos que lleva de menor, mayor aprendizaje, digámoslo así, porque te lo enseñan, igual te lo enseñan desde casa, ya que te enseñan tus padres a que cumplas con las tareas, cumplas con los, con las actividades de la casa, hagas todo lo de tu vida diaria, claro. Cuando alguno de sus compañeros no está haciendo bien las cosas, que está utilizando o se está agarrando de los antivalores, ¿ustedes se acercan a decirle algo, compañero, compañera? Sí, también podríamos ir a hablar con el profesor a pedirle ayuda para ese compañero. ¿Lo han hecho alguna vez? Bueno, yo sí lo he hecho, pero normalmente, pues como le digo, usan las palabras antisonantes y en la etapa de la adolescencia, digo, pues a la mayoría no les importa mucho, entonces lo dejan pasar. Ok, lo de las palabras, vamos a ponerlo así, que es algo común, entre comillas. No es correcto, ¿ok? Pero bueno, algo que no sean las palabras, ¿ustedes han hecho algo para corregir a algún compañero? O decirle, a ver, espérame tantito porque creo que estás mal. ¿Lo han hecho? Sí. ¿Qué han hecho? Sí. A ver, platíquenos, ¿qué han hecho? Bueno, por ejemplo, tenemos un compañero que pues no es muy social, no habla mucho, y entonces los de algunos compañeros a veces agarraban su material y lo aventaban. Y pues a veces a mí sí me molestaba hacer eso. Bueno, sí me molestaba ver eso que le hicieran a él. ¿Te molestaba hacerlo? Bueno, no, más bien nunca se lo hice, pero me molestaba ver cómo se lo hacían, y pues una vez sí fue a hablar con el maestro. ¿Y la situación se solucionó? Pues sí, ya no lo han molestado tanto. ¿Hay alguna, bueno, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿ustedes han hecho algo parecido a lo que hizo su compañera? Yo. Bueno, en el caso de los familiares, mis primos, digamos que mis tías no le han inculcado una buena educación o valores, digámoslo así, ya que ellos se comportan de una manera rara o más bien irresponsablemente, y pues eso hace que los demás los regañen, pero pues la verdad no entienden. Y bueno, ¿de qué forma podrías ayudar para que ellos cambien su forma de ser? Bueno, pues yo les platicaría, hablaría con ellos y, no sé, les haría entender de que lo que están haciendo está mal. Muy bien. Bueno, si me lo permite, llegando al tema de la familia, me gustaría que, bueno, mi compañera Melanie, si nos permite, sí, que les lea supuesto, algo. Claro que sí. Es sobre, espera, abajo. No, ay, disculpe. Bien, en lo que se prepara, ¿ya están listas? Ya. ¿Sí? Adelante. A ver, debido a que tanto los derechos humanos como los valores son aprendidos en el hogar, es importante mencionar el papel fundamental que la familia juega en este aprendizaje. Pues nos está dando a entender que mucho para tener buenos valores la familia es importante. La familia es el medio natural y necesario para conservar y transmitir valores culturales, educativos y formativos entre sus integrantes. Dentro de las familias se desarrollan fuerzas efectivas que condicionan las relaciones que sus miembros tienen en la sociedad, es decir, donde el ser humano aprende a interrelacionarse y socializar. Pues esto nos está diciendo que si un niño ha aprendido buenos valores desde casa, pues esos mismos valores los va a demostrar con la sociedad. Muy bien, eso es todo lo que nos van lo que ibas a leer. ¿En dónde está su escuela? Está entre Eje Central y Doctor Vértiz, ahí por Río de la Loza. Ah, muy cerca de aquí. Ah, enfrente de la Procuraduría General. Ah, muy bien, sí, está muy cerca. Les pregunto esto por lo siguiente. ¿Ahí en su escuela han hecho alguna campaña de valores? No sé, no. Por ejemplo, en el periódico mural, poner un valor significa esto, el valor es esto, o podemos hacer esto, y los antivalores significan no el hacer esto, esto y esto y esto. Podrían ser en los periódicos que luego están, por ejemplo, cada mes podría significar un valor
que está el amor. Pero no lo han hecho aún. No. ¿Y no creen que sería una buena idea de hacerlo? Sí, para que otros compañeros puedan conocer lo que es un valor y un antivalor y saber lo que es correcto. ¿Qué les parece si eso lo platican con el profesor? El profesor que los trajo. Uh-huh. ¿Y qué les parece si echan a andar esa campaña? Sí, sí. Y la próxima vez que vengan, ya nos platican qué tal van con eso. Bueno, sería muy bien porque yo soy de la sociedad de alumnos y para lo que fue la planilla fue la propuesta de hacer una revista de la escuela y sí pensamos poner lo que eran el marco de la convivencia y los valores, y todavía no se lleva a cabo, pero se va a llevar a cabo este bimestre. Pues es buen punto y ojalá que la próxima vez que vengan nos platiquen acerca de ello. ¿Sí? Pues qué creen, chicas, que ya estamos despidiéndonos, ya estamos cerrando el programa, pero no nos vamos a ir sin antes que ustedes envíen saludos. ¿Quieren enviar saludos a alguien? A alguien en su casa, a, no sé, en la escuela, a sus compañeros, ¿les parece bien? ¿Sí? Empezamos de este lado, empezamos contigo. Bueno, pues a mí me pidieron enviarle saludos a todos los de primero, saludos, ya está. ¿A quién más? ¿En tu casa? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? A nadie más. A nadie más. Bien. Bueno, pues yo les mando saludos a todos los niños de mi salón, que son los de primero E, y también a los de mi taller y a mi mejor amiga Paola. Muy bien. Pues yo a toda la escuela secundaria técnica y papá, estoy en televisión. Muy bien. A todos los de primero. Todos los de primero y varios del segundo, bueno, a toda la escuela. Muy bien. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a sobre todo al primero E, que bueno, ha sido uno de los mejores grupos en esta etapa, y a mis familiares, que son más importantes, son los más importantes. Muy bien. Bueno, pues ya que enviaron saludos, chicas, queda abierta la invitación. La próxima vez que vengan, nos platican, por favor, qué es lo que están haciendo, si es que lo hicieron en el periódico mural o en la revista, como lo dices, y si tienen posibilidad de enviarnos fotos para que nosotros las pongamos en el Facebook de The Gest Media, lo vamos a hacer. ¿Vale? Ok, ahorita nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues ya estamos cerrando esta emisión de Orgullo Escolar. Nuestros alumnos, muchas gracias por habernos acompañado. No me quiero despedir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana con programación en vivo aquí en The Gest TV. Nos vemos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.